25 de septiembre del 2015. Le doy la bienvenida a 9 Noticias. Como siempre, un gran placer saludarle desde las instalaciones de Teleweb. Un saludo muy especial a usted, pero también a mis compañeros Israel Playoa, Mari de Jesús, Eleazar Narciso, Yaren Silara y, por supuesto, a usted que siempre está aquí mandándonos información. No se olvide que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. Mensajes de texto 2226-610457, así como también no se olvide de nuestro canal de YouTube Teleweb Atlixco. Y es momento de ir a conocer el central del día. El día de hoy felicitamos a las personas que llevan por nombre Cleofas, Bartomiano, Fermín y Aurelia. En las felicitaciones especiales tenemos un saludo para Karina Aguilar, que nos ve en la Unión Extranjera y el día de hoy está cumpliendo 22 años, y también para Eleazar Narciso, que el día de hoy terminó sus estudios de nivel licenciatura. Vayamos a conocer cómo se cotizó el dólar el día de hoy. Este viernes el precio del dólar en los bancos del DF llega a los 17.20 pesos a la venta y se compra por un mínimo de 16.25 pesos. El precio del euro alcanza un máximo de 19.19 pesos, en tanto que el yen alcanza una cotización máxima a la venta de 0.143 pesos. De acuerdo con Banco Base, los datos positivos del Producto Interno Bruto y la inversión privada en Estados Unidos ha beneficiado al peso, por lo que este logró reducir las pérdidas dada la correlación de la economía mexicana con la de la Unión Americana. En el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México informa que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 17.1149 pesos. Asimismo, fijó las tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28 y 91 días en 3.3225 y 3.3350% respectivamente, la primera con una ganancia de 0.0025 puntos porcentuales y la segunda no mostró variación respecto a la víspera. Un 25 de septiembre, pero de 1877, nace Plutarco Elías Calles. Entre 1924 y 1928 fue presidente de la República. En su gobierno creó el Banco de México, fundó los bancos Ejidal y Agrícola y restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo. También construyó carreteras, presas, sistemas de riego y muchas escuelas rurales. Asimismo, restringió los privilegios de la Iglesia Católica y afrontó la llamada Guerra Cristera. En 1929 fundó el Partido Revolucionario Institucional y el 19 de octubre de 1945 falleció por una enfermedad del hígado. De Calles, en diciembre de 1924, inaugura. Un día como hoy, pero del año 1995, se emitió el último capítulo de la serie del Chavo del Ocho como una anécdota para recordar al gran Roberto Gómez Bolaños. Él mismo relató a un programa conocido que de gira por Colombia tomó un tour en bus con todo el elenco para visitar los sitios turísticos. En un paradero subió un niño a vender dulces y cuando llegó al asiento de Chespirito se quedó pasmado, mirando al Chavo del Ocho. Sacó el dinero que llevaba en sus bolsillos, se lo dio y le dijo: toma, para que te compre su torta de jamón. En 1849 muere el compositor austriaco Johann Strauss, autor de 152 valses y numerosas polcas, cuadrillas y marchas. Uno de sus más populares valses es Lorelei, Voces del Rin. Pasó a la historia como el padre del vals, del que fue un gran maestro. Y vamos con más información, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acotó que aún existe discriminación en los indígenas, y es que debido a que no existen muchos intérpretes, ellos sufren de diferentes procesos de discriminación, y no solamente eso, sino también de abusos. Esa es la información. Pese al avance que
que se tiene en las leyes y en el respeto a los derechos humanos de indígenas, un problema constante sigue siendo la falta de servicios públicos, de intérpretes, traductores, de discriminación y que su detención son resultados de procesos irregulares. Así lo apuntó el subdirector de difusión de la Cuarta Defensoría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Fernández. Si es que ustedes no quieren ver que en su comunidad no falte el agua, no falte la luz, no falte el drenaje, haya proyectos productivos, que la gente tenga un ingreso para llevar a cada una de sus familias y que con ello puedan, sin duda, con su valioso apoyo, contribuir a generar mejores condiciones en estas comunidades. Por su parte, el presidente municipal, José Luis Galea Siberra, subrayó que es importante conocer las leyes para que haya una mayor integración de la sociedad. Jorge Gutiérrez Ramos, síndico municipal, destacó el objetivo de estas pláticas en las que participaron funcionarios públicos, inspectores y presidentes auxiliares. El día de hoy tuvimos la reunión con la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con la Comisión Estatal también de los Derechos Humanos. El tema fue hablar sobre los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, considerado como un grupo vulnerable y que de alguna manera, de acuerdo a los reconocimientos que se han dado en diferentes acuerdos internacionales y diferentes reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se le da mayor realce, digamos, a ese valor étnico, a ese valor de respetar los usos, costumbres, qué métodos, sistemas de desarrollo y de organización que tienen los pueblos indígenas, en el ánimo de preservar precisamente esa herencia ancestral. Y bueno, todo esto en marco al festejo también del 50 aniversario de la Tlixcáyotl, que también, como sabrás, busca preservar esas danzas propias de nuestras etnias y por supuesto, darle mayor realce a este gran momento histórico de nuestra ciudad de Atlixco. Participaron autoridades auxiliares, inspectores, autoridades municipales, con el ánimo de que estemos todos en el mismo sentido y podamos tomar acciones para promover esta preservación de nuestra cultura, de nuestros pueblos indígenas. En 2001 se adiciona el artículo primero constitucional un tercer párrafo en el que se precisa que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Mucha información para usted, así es que no se vaya. Regresamos. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o al correo soporte@teleweb.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Novi Noticias, el espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genere en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Si encuentras una fuga de agua, tú tienes
más que reportar. En Soapama cuidamos el agua. Si ves en la calle o en tu medidor una fuga de agua, repórtala inmediatamente al 44-566-20. Recuerda, 44-566-20. Bueno, que continúa con nosotros. Muchísimas gracias por su preferencia y déjeme comentarle que durante esta mañana autoridades municipales acudieron al estado de Puebla porque el día de hoy se llevó a cabo el nombramiento de Pueblos Mágicos. Y bueno, es por eso que pudimos platicar con la directora de turismo, Isabel Santos, y nos comentó en la mañana cómo se iba a llevar a cabo este proceso de selección. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, mira, se va a llevar a cabo lo que es la segunda feria de Pueblos Mágicos. Y bueno, es a nivel nacional, estarán presentándose 83 pueblos mágicos que hay dentro del catálogo del programa federal. Mira, la inauguración es a las 10 de la mañana y se supone que entre este margen de lo que son la feria, pues se van a dar a conocer aquellos candidatos que están por una denominación para el programa federal de pueblos mágicos. Pues ya no depende de nosotros, depende del programa, o sea que estamos a la expectativa, igual que los demás municipios que están participando, a todos los candidatos que están dentro del programa, y bueno, estaremos esperando a ver el resultado. Sí, claro, si no hubiésemos cumplido ninguno de los lineamientos que se nos pedían, pues no hubiéramos llegado hasta el punto del día de hoy, ¿no? Mira, la feria es el centro expositor el que se encuentra en Los Fuertes, y bueno, es un, te comento, es la segunda feria a nivel nacional de los pueblos mágicos. Hicimos el trabajo, se hizo, se entregó los lineamientos, se entregó lo que se pidió por parte de la federación. Trabajamos muy, muy de la mano con lo que fue la Secretaría de Turismo del Estado. La verdad, tuvimos mucho apoyo por parte de ellos. Y bueno, pues ahora sí que ya no queda en nuestras manos, ¿no? Más que nada es la expectativa, ¿no? No, muchas gracias y por estar ustedes también al pendiente y por dar a conocer esta información. Y fue así como se llevó a cabo este proceso. Las expectativas eran altas porque Atlixco cumplió puntualmente con todos los requisitos que pues prácticamente le solicitaron. Y aproximadamente a las 10:50 de la mañana se hizo oficial que Atlixco ya es Pueblo Mágico. Ya recibimos el título en la mañana y por eso estamos muy contentos y felicitamos no solamente a las autoridades, sino a todos ustedes que forman parte de este nuevo gran proyecto. Continuamos con más información, ya que con la finalidad de apoyar también a los productores de aguacate, se les entregó un apoyo en cuanto a fertilizantes y que van a apoyar, por supuesto, el desarrollo de esta planta y también la sustentabilidad. Esa es la información. Con la finalidad de apoyar a productores de aguacate de Atlixco y la región, el Sistema Producto Aguacate del Estado de Puebla realizó la entrega de fertilizante orgánico, mismo que ayuda a la nutrición de la planta y mejora su rendimiento. Sí, así es, efectivamente. Ayer se hizo la entrega oficial a los productores de aguacate, fertilizante orgánico, con la finalidad de mejorar la nutrición en aguacate.
Daniel Gonzalo Lima, presidente del Sistema Producto Aguacate del Estado, comentó que se repartieron 100 toneladas de fertilizante orgánico que se consiguió gracias al apoyo del presidente municipal de Atlixco, José Luis Galeas, así que benefició a 50 productores de aguacate. Sí, le solicitamos al presidente municipal, José Luis Galeas, sí, ¿verdad? 100 toneladas para los productores de Atlixco, en la cual se vieron beneficiados 50 productores. Y es, obviamente es dirigido al cultivo de aguacate, sí, como complemento de nutrición y también como un apoyo a eliminar hongos que se alojan en el suelo. Por otra parte, se dio a conocer que la reciente sequía que azotó a varios municipios, entre ellos Atlixco, no perjudicó la producción de aguacate, ya que la mayor parte de los huertos cuenta con abastecimiento de agua constante. Ahorita llevamos tal vez un 30-40% de producción de cosechada, entonces tenemos cosecha hasta los siguientes primeros dos meses del siguiente año. Se informó en 9 Noticias. Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de San Martín, Texmelucan, desarrollaron un té de regeneración celular a base de noni. Investigaron que al consumir el producto, las células del cuerpo se regeneran por la noche. El fruto posee muchas propiedades y al ser combinado con stevia puede ser consumido por personas diabéticas. Los dos alumnos que participan en el proyecto obtuvieron el primer lugar a la empresa de producto artesanal y lo curioso es que no pertenecen a la misma carrera. Contadores, ambientales, electromecánicos e industriales conforman este proyecto de vida natural. Facebook registró una caída en su plataforma a nivel mundial. Miles de usuarios reportaron un mensaje con la leyenda: se ha producido un error y estamos trabajando para arreglarlo en cuanto sea posible. Pronto podrás volver a intentarlo. Hasta el momento, la empresa no ha explicado los motivos de la caída del servidor. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo, cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos: tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Nueve Noticias, el espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genere en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Los cambios climáticos provocan inundaciones en todo el planeta. Y ante la presencia del fenómeno del Niño para este 2015, te hacemos las siguientes recomendaciones para esta temporada de lluvias. No tires basura en alcantarillas, ríos y barrancas. Guarda en una bolsa de plástico los documentos más importantes. Si hay lluvia intensa, dirígete a las zonas definidas por la autoridad. Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloja inmediatamente. No te acerques a postes o cables de electricidad. No habites cerca de ríos o barrancas, ya que es una amenaza
amenaza permanente a tu vida. Aléjate de casas y muros en peligro de derrumbarse. El sanitario no es basurero. No viertas pañales o toallas sanitarias en él. Evita cruzar corrientes de agua. En temporada de lluvias, ponga la basura en su lugar. Recuerde, con precaución no hay inundación. Suapama. Continuamos con más información y es que estamos en pleno festejo en honor al Arcángel San Miguel y bueno, recibimos el reporte por varias gente del público que nos comentaba que las mañanitas ya no se escuchan como antes. ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, lo que nos comentaban es que prácticamente se quejaron vecinos de que el volumen estaba muy alto, por lo que mandamos a nuestro compañero Isaac Nuevo desde temprano al Cerro de San Miguel para que platicara con el encargado de poner las mañanitas. Escuchemos lo que él pudo investigar. Como parte de las actividades de los festejos a uno de los patronos del municipio de Atlixco, San Miguel Arcángel, cada año se programan las mañanitas en la iglesia que se encuentra en el cerro, pero desafortunadamente algunos de los vecinos pidieron que esta actividad cesara, mientras que otras piden que se continúe, por lo que acudimos con don Sergio Comi, encargado de programar las mañanitas, y esto es lo que nos comentó. Me doy un poco porque hay personas que les molesta el escuchar la mañanita temprano, que no los dejan dormir, y por eso motivo se le ha bajado un poco al ruido, digamos, al volumen, que se escuche más despacio, y por la parte del lado izquierdo de la iglesia se prendió una bocina, pero ya lo estamos arreglando y esperamos que en estos días esté para la fiesta de San Miguel. Sergio Comi comentó que a raíz de este problema se decidió bajar el volumen e iniciar la reproducción de las mañanitas después de las 7 de la mañana, ya que en ocasiones anteriores iniciaba a partir de las 6. Sí, hace 2 años lo ponía yo a las 6 de la mañana y mucha gente se inconformó que por qué no era más tarde, que tan siquiera dejara dormir una hora más. Entonces por ese motivo lo estoy poniendo a las 7, 7 y cuarto, 7 y media, ¿no? Para no molestar son minoría, ¿no? Son unas cuantas personas. El encargado pide a todos los vecinos comprensión, ya que esta actividad no es precisamente religiosa, es más bien una actividad cultural de la cual le gusta a todos a quienes visitan la iglesia o solo acuden a realizar sus ejercicios matutinos. Esperamos que no se molesten, que es la única tradición que tenemos aquí en Atlixco, ya es de la, digamos que es la única iglesia que nos queda con este tipo de tradiciones, y más que nada pues yo creo que debemos apoyar porque hay turismo, hay gente que le gusta, que viene de afuera, y pues deseamos que de verdad nos apoyen en ese sentido y esperamos que no se acaben esas tradiciones, que sigan. Las mañanitas comienzan a partir de las 7 de la mañana para hacer una pausa a las 10 para la misa y continúan después de las 2 de la tarde. Y no es nuestra intención molestar a nadie, por el contrario, esperamos que nos ayuden a que esto siga siendo, pues es patrimonio de todos, es una cultura de Atlixco, más que nada de Atlixco. No es solamente de la religión católica, es para todos. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Y como apoyo al sector agrícola, el presidente municipal, José Luis Galea Siguerra, hizo la entrega de un tractor y también de fertilizantes a los productores de la región. Veamos cómo sucedió este evento. Total de 640,483 pesos, el edil José Luis Galeas Iberra entregó un tractor nuevo, implementos agrícolas, arado y rastra, así como 100 toneladas de fertilizante orgánico a productores. Galeas Iberra reconoció que su gobierno está atento a las necesidades de los productores, como fue el caso del tractor que tuvo un costo de 510,483 pesos para beneficiar a todas las familias productoras. Lorenzo Díaz Ortega, director de Desarrollo Agropecuario, destacó la entrega de fertilizante orgánico que recibieron las dos asociaciones de aguacate en Atlixco, Mejor Clima, Mejor Aguacate y Aguatlixcayotl. La inversión de las 100 toneladas de fertilizante orgánico fue de 100,000 pesos por parte del municipio y 30,000 por parte de los beneficiarios. Se informó en 9 Noticias. Y cambiando de tema, para los amantes del deporte, se va a llevar a cabo la ya también tradicional carrera Mr. Tenis. La convocatoria ya está lista por si quiere consultarla y de todos modos en la siguiente información le decimos las categorías.
El próximo domingo 4 de octubre será la 15ª carrera Mister Tenis, evento que reunirá a más de 3.000 participantes y que además de fomentar el deporte, impulsa el turismo de la región. José Juan Jiménez, director de marketing y ventas de Mister Tenis, dijo que por 15 años se ha desarrollado esta carrera, la cual es considerada una de las más importantes del estado, pues espera la participación de más de 3.000 corredores de ciudades como México, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato y otros estados de la República, incluidos los niños corredores de la Mister Carrerita. En tanto, el edil Galeas Iberra mencionó que es un honor ser parte de esta carrera iniciada en el año 2000 y actualmente es reconocida a nivel nacional e internacional, y destacó que es importante fomentar el deporte, ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo. La carrera Mister Tenis comprendía 13 kilómetros, pero por edición de aniversario se añadieron 2 kilómetros más, mismos que se recorrerán dentro de las instalaciones del centro vacacional Atlixco Metepec. Se informó en 9 Noticias. No se olvide que estamos en el 2226-610457, así como también en las redes sociales. Twitter @9Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. En ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o al correo soporte@teleweb.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Nueve Noticias, el espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genera en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo, cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos: tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio.
servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Nove Noticias, el espacio donde el reporte lo haces tú. Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad. No te pierdas la información que se genera en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines. Aquí, en el canal 9 de Teleweb. Tenemos más información para usted, gracias por continuar con nosotros en Nueve Noticias y tenemos ahora una invitación, ya que Encuentro por Atlixco es la plática e intercambio de ideas que se llevará a cabo el día de hoy y bueno, al respecto nos comenta Beatriz Zafra, ella es integrante del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, escuchémosla. De septiembre se tendrá la visita del diputado federal Víctor Jordana en el conocido hotel del centro de la ciudad para brindar una plática a toda la ciudadanía. Así lo dio a conocer Beatriz Zafra, secretaria del ICADEP. Pues venimos a hacerle la invitación para el día 25, que es viernes, a las 5 de la tarde en el hotel de Antigua Alquería de Carrión. Vamos a tener la presencia del diputado federal Víctor Jordana. Entonces, el evento se llama Encuentros por Atlixco. Encuentros por Atlixco es una actividad que nace para promover el diálogo, la participación política, además de la convivencia, por lo que la invitación está abierta para la sociedad en general. Sí, Encuentro por Atlixco es un ejercicio que desarrolla el ICADEP para promover pues, el diálogo, la participación política y pues, la convivencia de la ciudadanía en general. Obviamente están también invitados los jóvenes, pero es abierto a todo público y pues la intención es generar este intercambio de ideas, de propuestas para generar una agenda, ¿no? Una agenda, ellos como líderes políticos con esa visión que tienen y la ciudadanía pues conocedora de las necesidades sociales, generar ese encuentro, esa construcción de propuestas y bueno, vaya, que eso sirva para mejorar el ámbito público, ¿no? El evento dará inicio a partir de las 5 de la tarde en la parte superior del restaurante Hotel de Atlixco. Es a las 5 de la tarde en el Hotel La Antigua Alquería de Carrión. Está ubicado en Nicolás Bravo número 2, en la parte superior, en el salón. Esta es la segunda edición de Encuentros por Atlixco y se continuará con esta actividad. Es el segundo encuentro que está realizando. Es parte de la agenda de trabajo que trae ICADEP, de pues, acercar ¿no? A la ciudadanía y generar este diálogo político para enriquecer pues, la vida pública de Atlixco en un primer momento y pues también la convivencia y el desarrollo pues, ciudadano. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Y ahora vamos a ver la información que compete al Estado. Ponga atención.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal da de baja a dos policías municipales luego de que un ciudadano grabara el momento en que recibió dinero de un motociclista para evitar ser infraccionado. El video ya fue difundido en YouTube y en base a eso la Unidad de Asuntos Internos inició el expediente 258/2015. El secretario general del Ayuntamiento de San Pedro Cholula reveló que 111 hectáreas de cultivo fueron dañadas debido a las granizadas que cayeron desde inicio de mes. 181 productores de maíz y frijol fueron integrados en el expediente para aterrizar el apoyo del gobierno estatal que beneficiará a los afectados. En San Andrés Cholula se llevó a cabo la inauguración de la Semana Nacional del Adolescente. Niños, niñas y adolescentes participaron en un concurso de dibujo con el tema Signos y síntomas de alarma de cáncer en niños y adolescentes. En este evento se reiteró el compromiso de las autoridades con la juventud poblana. Y si busca una actividad para disfrutar en familia o es amante del ballet, le invitamos a ver Copelia. Esta es una mezcla de un estilo clásico y romántico que tendrá tres presentaciones en el Auditorio de la Reforma ubicado en la zona histórica de Los Fuertes este viernes 25 y sábado 26 de septiembre a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Copelia se caracteriza por el abundante uso de pantomima o mímima clásica e introdujo por primera vez al ballet europeo las danzas folclóricas húngaras. Cabe destacar que la entrada será gratuita. Sin duda hay muchas actividades para este fin de semana y hay que aprovecharlas, pero es momento de ir a conocer el estado del clima. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26 grados centígrados. Humedad del 72%, 0% de probabilidad de precipitaciones y vientos de hasta 13 kilómetros por hora. El día se mantendrá nublado. Y con toda esta información llegamos al final del espacio de 9 Noticias por la tarde. Déjenme recordarle que este domingo estamos por festejar el Hueatlizcáyotl, la gran fiesta de Atlixco. Y la entrada, bueno, las autoridades estarán presentes ahí y dejarán que usted ingrese a las gradas desde las 9 de la mañana. Así es que tome sus precauciones, lleve su botellita de agua, trate de no llevar sombrillas porque esto impide también que otras personas vean. En cambio puede llevar sus sombreros o llevar ropa clara para que no absorba demasiado el calor. Y es por eso que le invitamos a que vea este gran festejo con nosotros. Y como siempre, un gusto saludarles. Está comiendo buen provecho. Nos vemos el día lunes. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.